Señor Francisco Ojorquez Mungaray, secretario general de la Federación. Licenciado Javier Villarreal Gámez, secretario general sustituto. Diputado Vicente Solís. Diputado Antonio Valdés Villanueva. Doctor Raimundo Rodríguez Quiñones. Ingeniero Héctor Lares Córdoba, secretario de Gobierno. Gildardo Monje Escárcega, subsecretario del Trabajo. Amigo y amigos todas. Me da mucho gusto recibirlos aquí en su casa. Me da mucho gusto escuchar en voz de todos ustedes el sinnúmero de coincidencias que tenemos entre la CTM y el gobierno. Me da mucho gusto, pues, que los manifiesten el día de hoy y que podamos estar en la mesa platicando, podamos estar en la mesa dialogando, que podamos estar en la mesa construyendo. Ese es el compromiso del gobierno del estado: estar siempre atentos, escuchando y actuando para que se respete la ley y que se respeten los derechos de los trabajadores. Me alegra mucho ser parte de la celebración de este convenio que busca estrechar aún más la excelente relación que tenemos con la central obrera más importante del país. Yo aplaudo el esfuerzo que diariamente realizan las mujeres y los hombres del trabajo en Sonora y les reitero que ofrecí desde la campaña y después ya como gobierno un diálogo constante y un respeto continuo. El gobierno del estado es y será siempre respetuoso del ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores, siempre respetuoso de su derecho a la libre asociación, siempre respetuoso de la contratación colectiva y de la huelga, siempre respetuoso de la CTM y de sus agremiados. Yo reconozco en la CTM a una organización que contribuye a la paz laboral y a la preservación de las conquistas de los trabajadores de Sonora y del país. También reconozco en la CTM a una organización que contribuye a la productividad y al crecimiento de nuestra economía. Es justo que esa mayor competitividad, esa mayor productividad que se debe gracias al esfuerzo de los trabajadores, se vea reflejada en mayores beneficios hacia los trabajadores que la hacen posible. De ahí la importancia de este instrumento que hoy estamos suscribiendo, para que sea el marco legal a partir del cual generemos ese círculo virtuoso, ese elemento indispensable de corresponsabilidad a mayor productividad y competitividad. Tiene que haber mayores beneficios para quienes los hacen posible, y hablo pues de todos y cada uno de ustedes. En ese sentido, hoy sindicatos y gobierno hacemos un compromiso para impulsar la capacitación laboral como mecanismo que ayude a la productividad. Hacemos un compromiso cuyo propósito final es el construir un nuevo modelo de relaciones laborales para el estado de Sonora, que consolide la estabilidad, la armonía, concordia entre los factores de la producción. Lo hacemos con la seguridad de que compartimos un objetivo en común, que es hacer de Sonora el mejor destino para nuevas inversiones, con más y mejores empleos para todos nosotros y los nuestros. Yo aprecio en verdad la disponibilidad al diálogo, la actitud propositiva, el respeto a las instituciones y al marco legal que en todo momento ha demostrado esta central obrera. Quiero mencionar también que vamos a fortalecer la Junta de Conciliación y Arbitraje, que vamos a analizar crear una nueva junta en Hermosillo para fortalecer la conciliación, y lo subrayo.
Vamos a continuar con la Semana de la Conciliación para combatir el rezago las veces que sea necesario. Vamos a asegurar que personal calificado nos represente y vamos a trabajar en conjunto con ustedes a que la ley se respete y se cumpla. Y vamos a impulsar el desarrollo económico del Estado y, por supuesto, don Pancho, que vamos a trabajar juntos. Que Sonora cuente con la CTM, así como pueden tener ustedes la seguridad de que la CTM cuenta con el gobierno del Estado. Muchas gracias.